vez aquí cobrándome 1.700 pesos pago yo de luz aquí. Y adiós como 10 veces allá me han puesto de mojiganga. Hacen lo que ellos quieran, robándole robado esos cuartos a uno de la luz. Porque yo no puedo ver esos cuartos que pagan 1.700 pesos pues, de luz aquí. Esos cuartos de la puta que pagan uno. De pérdida como 10.000 pesos de salami y queso. Tengo de pérdida ahí, que se me ha dañado todo. Ellos están impuestos a venir a cobrar temprano, pero a mandar la luz no viene. Lo que hago es luz. Estamos de acuerdo, ojalá que quemen 1.000 veces goma. Ella se va, a veces llega a las 10 y después llega a las 5. No amanece luz. Y tú sabes que la cosa está media jodona porque si no hay luz y no hay agua, la cosa está media difícil. En la mañana llega como 2 horas y en la tarde llega como a la 1 y se va como a las 6. Pero desde el domingo no hay luz aquí, mi hijo. Y llama a la gente y no viene ninguna jugada. Nada más vienen cuando queman goma. La luz, si no vamos a tener huelga porque vamos 2 días sin luz, ni agua fría, ni una garganta hasta sequecita de nosotros. O si no, vamos a seguir quemando, algo van a tener ustedes que hacer. Si no, prendamos 2 o 3 gomas más en la carretera. No hay ningún producto frío, no tenemos refresco, no hay hielo, ni agua. Nos estamos defendiendo prácticamente, comprando hielo afuera, así, para beberse un chin de agua fría. ¿Cuáles son los productos que están dañados ya? Bueno, ya hay el queso, ya salame, jamón, el salami, no hay refrigeramiento. Hasta la cebolla salami está dañando. No se ha podido comprar ni salami, ni jamón, nada de eso, porque se daña después. Y los jugos también están dañando, porque hagan ahí. Si no, vamos a seguir quemando y vamos a seguir prendiendo goma en la carretera. No está trabajando. Venga, parece ya. Venga, cuando tú no se dan una cerveza, no la voy a pagar.